Bien, mis amigos, estamos de regreso con ustedes. Si lo dejan. Esto es de mañana. Si lo dejan. Así hay una canción preciosa de Armando Manzanero. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Eso que llegué a las 8. Bien, señores. Miren, en este momento está con nosotros nuestra diputada Dorina Rodríguez, diputada al Congreso por la provincia Duarte. La historia de Dorina es una historia de lucha y perseverancia. Sí. Y quiero aprovechar el momento para felicitar esa lucha y esa perseverancia de ella, que logró que al final Dorina llegara, ¿verdad?, a hacer lo que el soberano, parte del soberano decidió o quería que fuera, que era diputada al Congreso. Pues ella fue, quedó en segundo lugar, sí, frente a Olmedo. Muy bien. O sea, en cuarto lugar dentro de la, dentro de la clasificación. De votación. Ah, ok. Será la que le seguía al... el más próximo. A José Luis Rodríguez, José Luis Rodríguez. ¿Verdad? Y era la que estaba más próxima. Bien. Dentro de lo la que votación. Quiere decir que, por la justicia, la decisión de que sustituyera a Olmedo era, debía de ser de ella, y así fue. Muy bien, con Dorina vamos a hablar acerca de la agenda y futuros proyectos de la diputada. Postura ante la actualidad en el PRM. Ese es el tema que tenemos con Dorina. Buenos días. Y el aborto también. Buenos días, Dorina. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Buenos días, Dorina. Gracias por acompañarnos. Buenos adelante. Días. ¿Cuál es tu visión, cuál es de agenda futura en temas de legislativo, no? Mire, lo primero es que quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle mis honores a ustedes. Como programa, darle desde mi corazón mis más infinitas gracias, porque siempre estuvieron al lado de la justicia divina y de que se practicara aquí lo más justo, porque no simplemente yo fui la que quedé más cerca, fue que la única que quedé. Es que en el nuestro partido no hubo más candidatos. Nosotros éramos 4 candidatos y ganaron los 3 hombres. Mira, solamente quedo que yo. Tenido, o sea, aquí nada más quedé yo que aspiré. Cualquier otro que fuera ahí no sabe lo que era ir a una casa a pedir un voto. Eso es. Entonces, con relación a la agenda futura, quiero también aprovechar la oportunidad para reiterarle mi gratitud a mi provincia, a todos los ciudadanos y ciudadanas conscientes que se unieron a esta gran causa, porque yo entiendo que sola no tenía la fuerza para lograrlo, pero que yo siento que la energía positiva de todos los ciudadanos de buena voluntad se unieron e hizo que esto se hiciera realidad. Con relación a eso, ¿cómo te digo? Siento un gran compromiso con la provincia y te puedo decir en este momento que no estoy con una agenda propia. Siento que me debo a los ciudadanos y a la ciudadana de la provincia de Duarte. Que en realidad, yo siento que nuestra provincia en muchos casos hemos tenido un vacío de representantes que nos digan a nosotros, como ciudadano, ¿qué tú quieres que yo haga en el Congreso por ti, por la provincia? Entonces, ¿qué es lo que se me ha ocurrido en este proceso de aprendizaje en el que estoy? Porque lo que estoy aprendiendo mucho. Bueno, lo primero es que las leyes se desarrollan, se planifican de acuerdo a diferentes comisiones. Yo soy miembro de 4 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, pero independientemente de esas comisiones a las que pertenezco, siempre que hay una ley que yo entiendo que puede tener un beneficio para la provincia o que yo puedo impulsar a que tenga un beneficio, entro a esas comisiones a ver de qué se trata y le tengo, por ejemplo, primicias, además de que le estoy trayendo a los ciudadanos de San Francisco, de la provincia, las diferentes propuestas que hay. Por ejemplo, yo creo que uno de mis grandes logros en estos 2 meses es que estoy en la Comisión Permanente de Deportes. Y estamos precisamente trabajando, primero la modificación de la ley de deportes, pero ahora ya no la modificación, sino la derogación de la ley anterior, porque es demasiado lo que se va a cambiar de esa ley. Y en esa ley de deportes, ¿qué fue lo primero que hice por la provincia? Pues anunciarle a través de mis redes sociales que quien quisiera conocer cuál es la propuesta de modificación o de derogación, que yo estaba dispuesto a ponérsela en su mano a los dirigentes deportivos y a un sinnúmero de dirigentes. Jochi Tavera, se lo llevé personal en su casa el proyecto, a William Hernández también se lo llevé personal por escrito y a otros dirigentes se lo envié por correo. Pues a raíz de eso, William Hernández se dio cuenta
que en la modificación de la ley, las uniones deportivas estaban excluidas de poder tener algún presupuesto para actividades deportivas. Me hizo la sugerencia y logré, gracias a Dios, en un retiro que tuvimos leyendo y estudiando la ley, que fueran incluidas las uniones deportivas. Había un asunto de intereses ahí y lo tenían afuera. Pero también, ya con eso me siento bien, porque esos deportistas de aquí tuvieron un medio para llegar un rescate, y entonces proponer, sí. Las uniones deportivas no iban a existir en el nuevo, en la nueva ley. Si William no lo lee y me lo recomienda, yo lo propongo y lo aceptan allá. Pero también con los cronistas deportivos. Señores, va a existir un consejo nacional para organizar las actividades deportivas. Pues en la nueva ley la propuesta era que hubiera un representante de los cronistas deportivos de Santo Domingo y Santiago. Y yo me paré inmediatamente y mi provincia. Vamos, que haya un representante de los cronistas deportivos de todas las provincias. Ahí no me aceptaron la propuesta porque iba a ser un consejo demasiado grande. 32. Exacto, era incluir 30 personas más a un consejo. Pero sí salió de ahí que lo que va a hacer es un representante nacional y ellos como cronista deportivo, las asociaciones van a tener que hacer una federación para elegir un representante nacional. Entonces ya ese es un aporte. Otro aporte es, por ejemplo, a ustedes como comunicadores, allá tenemos ahora mismo un proyecto de ley sobre los medios de comunicación y difusión. Yo se lo traje aquí a ustedes como periodista. Ustedes lo leen. ¿Qué dice? ¿Qué resumido eso? ¿Qué, vamos a ver. ¿Qué plantea? Ahí hay muchas propuestas. Lo ideal es que ustedes la lean, que ustedes la estudien y que ustedes puedan proponer cosas que ustedes entienden. Ya de esas propuestas, nosotros como Comisión Permanente de Medios de Comunicación, que también soy miembro de esa comisión, hemos hecho algunas modificaciones y recomendaciones. También aquí están las diferentes propuestas para esa modificación de la ley de medios de comunicación y difusión. La propuesta del Colegio Dominicano de Periodistas. Porque si ustedes tienen una observación y ya el colegio la hizo. Esto viene a modificar la 6132. Exactamente. Difusión, expresión. Mira, ahí están las propuestas del... La voy a leer en su momento. Lo que pretende es una modificación a la ley actual, la 6132, del 15 de diciembre del año 1962, que son leyes que hay que modificar primero. Me imagino que ya se están conteniendo algunos datos, como es en los medios de las redes sociales, la difusión de opinión a través de las distintas plataformas. Y las responsabilidades que contrae eso. Ese es el nombre del proyecto, de la iniciativa, el proyecto de ley de expresión y medios de comunicación. Entonces ustedes, ya ustedes van a tener acceso de qué está proponiendo el presidente de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación para esa ley. Ustedes van a tener acceso a hacer propuestas. ¿Quién es? Pero también Elpidio. Elpidio Báez. Elpidio Báez. Pero también aquí tenemos lo que es la propuesta de la institución que agrupa propietarios, directores de medios, portales y digitales. ¿Qué están proponiendo ellos para esa ley? Y lo que propone la Asociación Dominicana de Escuela de Comunicación Social de la República Dominicana. Ahí ustedes pueden ver todas las propuestas que hay. Ahí hubo una discusión con este tema porque se planteó que para lograr equilibrio en las redes sociales, como que la información tuviera una censura previa, algo así. Y ahí vino una discusión hace poco. Habría que verlo en su contexto, ¿verdad? Sí, lo interesante es con esto, lo que le quiero dar el ejemplo, no es de que yo le traje esa ley a ustedes, sino que de todos los proyectos de ley que están en el Congreso, ustedes van a tener un medio para que le lleguen a ustedes qué es lo que están aprobando, qué es lo que está en propuesta de aprobarse, en qué lo puedo mejorar. Pública en particular. De la provincia, que estoy abierta porque en mi calidad de representante eso es. Yo no puedo ir a hacer propuestas allá en base a lo que yo quiero, en base a lo que quieren mis representados, que son ustedes de la provincia de Duarte. Entonces, esa es mi gran novedad y mi agenda. Ahora, en el camino, también asimismo, le abro la oportunidad a ustedes de que cualquier propuesta que tengan, pero independientemente de todo,
Lo que yo quiero es impulsar también en mi agenda es que aquí cumplamos con la ley de planificación, es decir, que aquí funcione lo que es el Consejo Provincial de Desarrollo. Porque muchas veces los diputados, para congraciarse con la provincia, empiezan a hacer resoluciones. Pero esas resoluciones no son vinculantes con el presupuesto nacional ni con la planificación del Estado. Entonces, yo voy a hacer una resolución de que yo quiero que hagan eso simplemente para que digan que yo lo pedí, cuando sé que a nivel de resolución no se vincula y no va a haber una realidad. Entonces, lo que yo quiero impulsar es eso, que lo que yo vaya a hacer en el Congreso no es lo que a mí se me ocurra, sino lo que la provincia entiende que yo debo impulsar. Y yo simplemente ser en la intermediaria entre los ciudadanos de la provincia y el Congreso. Eso es ser representante, te felicito. Eso, yo quiero hacer esa función de representante, que siento con 26 años en política que no habíamos tenido la oportunidad como provincia de que un diputado me venga a decir qué está haciendo, qué yo quiero como ciudadana que haga por mí. ¿Cómo yo te voy a representar por 4 años sin verte, sin saber qué es lo que están haciendo en la Cámara de Diputados? Sí. A mí, exacto, a mí hay gente que me están diciendo, por ejemplo, de que, pero ven acá, tú caíste en ese gancho, tú vas a 3 y 4 comisiones por día. No, a mí nadie me obliga. Yo quiero ir para llevarle esas propuestas de ley a mi provincia. Por ejemplo, el asunto era llegar, pero también quitarte responsabilidad ahora. ¿Verdad que no es eso? No, no, es hacer un trabajo. Entonces, por ejemplo, ahí está la propuesta de una ley tan importante como es la modificación de la Policía Nacional. Yo tengo esa propuesta. Ya yo en mis redes sociales lo anuncié. Ya yo tengo 2 personas que le interesa leerla, pues ya yo se la voy a entregar. A lo que no se la puede entregar física, se la mando por correo y ahí pueden emitir sus opiniones y sus consideraciones. Mira, entonces, no sé qué le parece más o menos mi agenda. No tengo una agenda. Mi agenda va a ser la agenda de la provincia. Dorina, hay algo que tú dijiste. Que sobre las decisiones que se congracian simplemente con una noticia de que se aprobó una resolución, pero a la vez no es vinculante. Ay, sí, eso ha sido un engaño a nuestra provincia. Me siento traumada. Bueno. Porque a nuestra provincia, no al país. Al muchos país. Diputados, para quedar bien con su provincia, emiten resoluciones sin una coordinación con la oficina de planificación del Ministerio de Planificación, y eso es simplemente un papel más. Ya yo presenté esa resolución, fue aprobado, pero entonces eso no se vincula al presupuesto. ¿Sabes que los amigos míos de aquí, de la sala capitular, hicieron algo parecido en la aprobación del presupuesto de este año? Así que, bueno, resolutaron Dorina, remodelaciones que se la dejan, pero no están en el presupuesto. Bueno. Yo quiero aprovechar este medio. Antes de que tú hables de eso, un diputado está acusado de golpear a una mujer. A propósito de que tú hablas de la policía, claro, a una policía. ¿Verdad? Primero vamos a encasillar como una mujer, ¿verdad? Violencia de género. Condición de policía. Y luego la condición de policía. Exacto. ¿Qué hizo la Cámara de Diputados? Pues yo no he escuchado nada. Mi amor, lo primero es que eso es una mentira, mentira, mentira. Eso es... Bueno, es un alegato tuyo, Dorina. Es tú no puedes decir mentira, no, mi amor, eso está en la pero justicia. Pero los videos están ahí. Bueno, pero vamos para la justicia. No, pero ¿qué oye, está haciendo el Congreso? El Congreso determinó una comisión para investigar el caso, pero es para... ¿Quiénes la conforman? ¿Son de PRM? De la Comisión de Justicia. No tengo los nombres aquí, porque como yo no soy abogada, honestamente... Pero hay mayorías, imagino que son del PRM, ¿verdad? A mí me gusta mucho que allá hay una hermandad. Independientemente de los partidos, siempre la situación de un diputado es del otro diputado. Hay de todos los partidos en esa comisión, porque también... Han habido con la policía diferentes cosas con diferentes diputados donde han sido atropellados. Y entre esto es un atropello contra Sadoki Duarte. Sadoki Duarte no le hizo nada a esa mujer. Esa mujer presentó un golpe de un lado del que Sadoki es del otro lado. Porque cuando las cosas se hacen de malas intenciones, siempre sale a la luz. No le podía dar que quedara morada de ese lado cuando su mano que le funciona es el otro. No me acuerdo, hay una situación. O sea, tú dices ahí que él es derecho. Él es derecho y el golpe apareció en la izquierda. En el lado izquierdo. Pero en el video donde están grabando la situación, él siempre está con la mano así. Y yo no sé si alguien puede darle a otra persona con la mano cruzada. Entonces... Yo defiendo a Sadoki Duarte, defiendo a ese diputado, independientemente de todo, porque estoy consciente de que en
el ofrecimiento de una justicia independiente que nuestro presidente, yo honrada y feliz de que haya cumplido con esa justicia independiente, todavía están los fiscales anteriores y como partido de oposición quedaron ciertas situaciones y hay diferencias con Sadoc y quisieron ponerle una trampa, pero no se va a poder porque todo va a salir a la luz. Y no que va a salir, es que está. Gracias a Dios. Tú nada más tienes que buscar los videos, están en las redes. No hay un momento donde Sadoc movió su brazo. Entonces Sadoc es inocente. Usted tiene, hablando de esto de actos que se le ha criticado a legisladores, no es precisamente, me voy a referir al senador de Montecristi. Es cierto, para yo reivindicar y pedir y cambiar de posición, porque tuvimos en cierta forma algo muy serio, pero se creía que era que había una relación fuera de lo común. ¿Pero cómo así? Pero que eso no... No, que sí es cierto que el joven que ese senador procuró su libertad y lo protegió es hijo de él. Honestamente, del senador no tengo nada de información. Pero quiero investigar. A tu amigo Franklin. Franklin debe saber que es senador. Le voy a preguntar a nuestro senador porque me han dicho... Y son del mismo partido, debe saber. Me dicen que no era como yo como lo habían planteado. Pero y como yo lo pensaba. Es raro que no lo hayan dicho desde el primer Exacto, momento. Exacto, eso es difícil. Porque que sea hijo de él. Salió publicada una foto que pudiera resultar un poco inadecuada. Inadecuada. Un abrazo de un cariño extremo. Si es hijo, no hay problema. Se entiende. No, porque... Se hubiesen dado cuenta de una vez por los nombres, ¿verdad? Ah, pues y entonces todavía no me... Amadito, yo lo beso donde quiera. Porque claro, a donde quiera que me... Pero... Dorina, tu posición con relación al aborto. Bueno, las tres causales. Aquí en Telenor está grabado. ¿Qué tú dijiste? No me acuerdo. Yo soy de la que digo y mantendré firme de que la vida solamente, el único que tiene derecho a disponer de la vida de un ser es Dios. Eso es lo que dice el presidente Luis Abinader. Hay que respetarla desde la concepción. Estoy contigo. Yo lo dije antes. Pero el presidente Luis Abinader apoya las tres causales. Pero ¿va usted a contradecir a su presidente? Yo respeto mucho mi presidente, honestamente. Pero yo tengo que respetar mis valores y lo que ya yo dije aquí también. Claro, eso es así. Muy bien. Bien, eso ahí es así. Está. Y siempre hay gente que se atreve a entrar en ese terreno que nada tiene que ver con los legisladores. Estarías cometiendo una falta grave. Dorina, que no tienen que estar obligados a hacer lo que mandan los presidentes ni el poder ejecutivo, que tienen independencia, pueden hacer definitivamente y votar en contra. Y mira una cosa, que eso es lo que busca. Está planteado que debe ser así. Que un legislador no esté atado al Poder Ejecutivo. Bueno, ni al partido tampoco. Ni al partido. Al final tiene miren, alguna... Sí, algo, miren. Algo sí. Más que agregar, como dicen los interlocutores. Mejor programa. Sí, decirles, yo quiero investigar, me gustaría llamar a la atención a todos los autores de la provincia de Duarte. ¿Ay? ¿Autores? La sociedad de autores que existe aquí en la provincia. Escritores, auditores, porque todo lo que produzca un bien. Texto de adelante. Sí, porque precisamente ahora estamos también en la Comisión de Medios de Comunicaciones modificando el artículo 44 de la ley 6500 del 21 de agosto del 2000 sobre derecho de autor, donde nosotros como legislador, el 44, queremos exonerar del pago de derecho de autor el ver la televisión en las clínicas. Claro. Y en los clubes deportivos. Claro. Una locura. Y las radios. No, y la sociedad nos expresó una comunicación muy fuerte de que no quiere que nosotros le exoneremos del pago a las clínicas y a los medios de... Mira, y a los clubes deportivos Pero oye, qué injusticia se da. La radio es un medio privado porque son empresas privadas, pero también rinde un servicio público de entretenimiento, de información, si no hubiera difusión, de educación, de orientación. Pero entonces le están cobrando a la radio que da ese servicio público a toda la gente abiertamente, le están cobrando el derecho de colocar los temas de fulano, sutano o mengano. Cuando de alguna manera constituye una difusión para el artista, entonces no tiene como sentido lógico. Sí, entonces las payolas deben ser cobradas también. Entonces, miren, quiero decirles que... Pues no es malo que la payola se cobre. Eso, Amado, lo que no está... Lo que yo claro, porque cuenta, es un negocio. Lo que yo me di cuenta con relación a esa ley,
que a través de esa ley 6500, la sociedad de autores recibe mucho dinero. Sí, sí. Quiere hasta dinero por la televisión que ven en las clínicas. Por todo. Ahora, lo que yo quiero que los autores de aquí, por ejemplo, un Enrierro, que yo sé que tiene canciones, si esos autores están recibiendo esas regalías, o es simplemente un negocio para un grupo que tiene la sociedad. Maestro, comuníquese con Dorina, maestro Hierro. Que yo quiero impulsar, a ver si es verdad que ese dinero está llegando a los autores. Para que le aclare esa cuestión, porque la verdad es que no a todo se le, no a toda difusión se le debe cobrar. No, pero por favor. Es eso. Debe ser regulado. Y no sé, y tú sabes una cosa, Dorina. Si yo hago algo, es mío. Yo tengo, sí, no, pero yo tengo una situación con esa ley, porque aquí se ha tenido a personas presas un fin de semana para cobrarle ese importe. También. Sí, pero eso es una práctica abusiva. Y si llega a lo de verdad, a lo que de verdad escribieron, okay, uno más o menos lo tolera, pero que haya un grupo beneficiándose de... Gracias a Dorina Rodríguez por acompañarnos, por someterse a este interrogatorio, no, a esta entrevista. Magnífica entrevista con nuestra diputada Dorina. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a la pausa. Cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana.